I now give the floor to the distinguished permanent representative of Mexico. Señor presidente, excelencias, señor canciller de Cuba, don Bruno Domínguez. Hoy hago uso de la palabra para expresar que México condena de manera categórica el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto desde hace más de 6 décadas contra Cuba, por ser contrario al derecho internacional y ajeno a los valores sobre los que se basa la convivencia pacífica entre los pueblos de las Américas y el Caribe. México considera que la restricción de exportaciones, la eliminación de determinados beneficios comerciales, el entorpecimiento de la entrega de asistencia humanitaria y los obstáculos para la obtención de créditos en instituciones financieras internacionales son todas medidas injustificables e injustas que deben ser suspendidas. Solo así podremos ayudar a dar un paso decisivo hacia la consolidación de un hemisferio más próspero y competitivo, pero sobre todo más justo y pacífico, compuesto por naciones soberanas. Como lo han expresado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el canciller Juan Ramón de la Fuente, la relación con América Latina y el Caribe es prioritaria para mi gobierno. Por ello, hemos trabajado arduamente por el fortalecimiento de los procesos de integración, la ampliación del diálogo y la cooperación con los países de nuestra región. México reitera que en las relaciones entre naciones soberanas, toda medida unilateral concebida como un medio de presión política para, desde el exterior, lograr cambios en los asuntos internos de otro Estado, contraviene los principios de la Carta de las Naciones Unidas y atenta contra la paz entre los pueblos. Sostenemos con firmeza que no debe haber sanciones unilaterales de ningún tipo. Expresamos una vez más nuestro firme apoyo a Cuba, país con el que México seguirá trabajando para superar los retos comunes mediante la cooperación, el diálogo y la integración regional, como lo demostramos en días pasados al ofrecer toda nuestra ayuda a Cuba tras la crisis eléctrica que dejó sin luz a la isla durante varios días. América Latina y el Caribe es una región diversa, pero con un espíritu de unidad que debe ser fortalecido y no debilitado por políticas unilaterales. Llamamos por ello una vez más al gobierno de los Estados Unidos a poner fin al embargo sin mayores dilaciones. Lo que ha probado repetidamente que no cumple siquiera con sus objetivos originales debe ser descartado. Es hora de abrir un nuevo capítulo y permitir que Cuba participe plenamente en la comunidad global sin las restricciones que impone este bloqueo injusto e inhumano. Muchas gracias. I thank
the distinguished permanent representative of Mexico for his statement.